tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Mi nombre es José Luis y hoy les voy a traer un dinosaurio más de la línea de Mattel, ¿sí? Del año 2018. Perdón. Es el Indoraptor de Mattel, pero este es el de 30 centímetros. Sí, si bien saben, es una línea que sacó alternativa, por así decirlo, ¿sí? A lo que veníamos viendo, una línea más barata, menos costosa. Colocamos la cámara y arrancamos con la review del día de hoy. Bueno, como verán, como les dije, es un Indoraptor de 30 centímetros de largo. Es muy grande, muy grande. Esta es de la línea más barata que hay de Jurassic, de Mattel, de Jurassic World. Si bien saben, sacaron varios Indoraptor. Hay uno, bueno, este es el menor, digamos, el más barato, que es el de la línea de 30 centímetros. Después está el articulado y después está el electrónico. El electrónico obviamente es uno de los más caros. El articulado, digamos, es un término medio. Y el más barato es el poseable, entre comillas. ¿Por qué le digo poseable? Porque no, si bien tiene articulación, pero tiene mucho menos articulación que los demás, ¿sí? Que el principal, que es el articulado. Vamos a ver que este es todo de plástico prácticamente, ¿sí? Algunas de las extremidades siempre son de goma, obviamente sacando de lo que es la cola, el plástico. Las patas... Las patas, solamente una parte es plástico y lo otro es goma. Las terminaciones son de goma. Y lo que son los brazos son todo de goma. La cara no, ya todo plástico. Y acá vamos a ver unos pequeños, digamos, lo que viene a ser el intento de pluma, ¿sí? Del Indoraptor. Si bien saben, es una mezcla de varios dinosaurios. Que no se sabe qué es, la verdad. Tiene una mezcla de Velociraptor y no sé qué otras cosas más, pero estos son de goma, ¿ven? Tienen una mezcla, la verdad está muy bonito. Las escamas, obviamente tiene un polvillo de la puta madre. Perdón por la palabra. Vamos a ver que tienen los ojos rojos, ¿sí? En color está muy bonito. Lo único malo es que la boca no se abre, porque obviamente es uno de los articulados y de los más baratos. Vamos a ver que las manos son articulables, los brazos, perdón, ¿sí? Pero no tiene más movimiento como tendría el Indoraptor articulado, el primero que sacaron en realidad, porque este es uno de los últimos, pero uno de los últimos más baratos. Vamos a ver que la parte de las patas, esto tiene una especie de movimiento, ¿sí? Hacia un costado y al otro, nada más para poder posearlo, ¿sí? Y que quede bien. Ahí tenemos la musiquita del Indoraptor de Fallen Kingdom de fondo. Que viene al pelo con el dinosaurio. Así que... Y nada. Ah, la cola. La cola también. Tenemos una articulación dentro de todo, ¿sí? Para ponerlo como nosotros querramos. Hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Este está prácticamente al acecho, como en la película. Así que... prácticamente no se lo puede manipular, no se lo puede, digamos, poner en otra posición que no sea esa. Por eso mismo es un dinosaurio poseable. Y la verdad que para ponerlos en dioramas, para tenerlo en la colección, no está de más, porque la verdad que es un dinosaurio muy grande. Vamos a comparar lo que es la escala, ¿sí? ¿Ven? Es enorme. Comparado con lo que es la escala de Mattel, obviamente. Muy, muy típico del Indoraptor. Me parece que el Indoraptor acá lo hicieron mucho más grande de lo que es a lo que es la escala. Creo yo, no sé, me parece, ustedes me dirán. Pero la verdad es que está muy bueno. Muy lindo. Muy lindo. No se le puede decir otra cosa porque los colores están... Está bien pintado, pero bueno... Está un poco acotado con el tema de articulación y los movimientos, ¿no? No tiene movimiento, no tiene sonido, no tiene nada. Prácticamente es un dinosaurio poseable. Así que bueno, este fue nuestro dinosaurio del día.
Espero que les haya gustado. Síganos, como siempre, en YouTube. Obviamente, este, nuestro canal. También tenemos nuestro Facebook, Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Sepan que para inscribir, para, mejor dicho, para mandar solicitud solamente de Argentina o en general cualquier provincia, o Buenos Aires también, obviamente. No somos otro país. Pero bueno, el Facebook fue creado prácticamente para los que son de Buenos Aires, Argentina, exclusivamente por tema de seguridad y porque también nosotros hacemos canjes, ventas y mostramos nuestras colecciones prácticamente que son nuestra pasión por los dinosaurios. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos. Nos vemos en nuestra próxima review. Bye, bye.